Bueno, amigos, y acá estoy en la sesión de cocina y llegó esta espátula. Tiene un valor de 18 mil pesos. Tiene así el mango en el color negro y esta parte de acá en el color gris. Esta parte es siliconada y esta es de plástico. Por acá también encontré esta espátula también. Y esta tiene un valor de 12 mil pesos. Pero esta sí es completamente de pasta. Sí, de pasta. Por acá también encontré esta. Y esta dice que es una espátula de nylon. Mírenla. Es bien bonita. El diseño está hermoso. Y tiene un valor de 8 mil pesos. Esta también es en material como plástico. Está bien hermosa. Y es el único color que hay. Sí. Bueno, eso por acá en las cositas nuevas de cocina es lo único que veo. Bueno, amigos, y por acá encontré este colador para fregadero. Viene en tres tamaños. Miren. Y dice que se puede adaptar a cualquier cocina. También dice que es en acero inoxidable. Y esta tiene un valor de 16 mil pesos. Bueno, y por acá encontré este cepillo para vajilla. Dice que tiene un botón dispensador suave. Imagino que será esto. Está bien lindo. Y con reemplazo de esponja. Ahí está. Este tiene un valor de 18 mil pesos. Dice que este material que está acá arriba es de bambú. Y este es como en plástico. Por acá también encontré este. Que es un cepillo para tallar. Este tiene un valor de 14 mil pesos y también dice que su material de aquí es en bambú, igual con plástico. Mango ergonómico de bambú, gire para separar el cabezal, lazo para colgar, enjuague bien con agua tibia antes de utilizar. Y con cerdas flexibles. Este es para el que no quieren pasarle el brillo. Entonces, pues le pasan esto a lo que son los calderos, los sartenes. Para no dañar lo que son los antiadherentes. Bueno, amigos, y por acá me encontré el portavelas. Pero también, fíjense que lo hay. En este color que es tirando como a negro. Es un color como humo. Miren qué lindo. También tiene un valor de 12 mil pesos. También lo hay en el transparente y en el tornasol. Pero este también está hermoso. Bueno, y por acá encontré estas velas. Que son con pilas. Tienen un valor de 10 mil pesos. Son plásticas, o sea, por dentro son plásticas y tienen como una capa de la parafina con que hacen las velas. Se usan dos pilas AA. Y prende pues esta parte de aquí. Ahí así en el color este verde. Obviamente le tienen este plástico como para protegerlas. Miren, este color también está lindo. Bueno, amigos, y por acá llegó este teclado para computadora. Tiene un valor de 18 mil pesos. Dice que su conexión es de USB. Estas son las medidas y estos son los sistemas compatibles, Windows y Mac. Oh, está súper bueno y me parece que está
económico. Vamos a ver qué más dice. Tiene, ajá, sí, su conexión es por medio de USB que se conecta a la torre o al portátil para que pues se puedan conectar. Está súper. Bueno, chicas, y acá en los organizadores de escritorio encontré este. Miren cómo es. Si ven la forma como para meter lo que son los lápices, marcador, estilo. Está bien bonito, pero me parece que está como muy pequeño. Estos son a 8,000 pesos. Está ahí así en el color azul. Y ahí también en el color gris. El color gris me gusta. Miren. Bueno, amigos, y por acá me encontré esta hermosa lámpara. Miren que es la única que hay, como que ya se las han llevado todas. Es que está bien, pero bien hermosa, como para colocarla en el multimueble, también para la mesita de noche. Tiene un valor de 18,000 pesos y dice que es una lámpara con alambre y funciona con 3 pilas AA. Bueno, amigos, si se dan cuenta, el foco en sí no es real. No es como tú digas, ah, se me quemó, lo cambio. No, es como un modelo de foco. Pero en realidad tiene, es una extensión de cable, así de punticos. Entonces, la verdad no sé si sea luz cálida o luz fría, no sé. Pero sí me gustaría comprarlo, me encanta. Yo lo pintaría de dorado. Creo que se va a ver genial. No sé, vamos a ver. Amigos, y acá en el lado de los cuadros, miren estos cuadros tan lindos que llegaron. De Welcome. Es así en el color marrón. Pero si lo pongo así en 0.5, que se puede ver mejor. Acá vamos a ver este. Miren, este también está bien lindo. Estos tienen un valor de 18,000 pesos. Vamos a ver si hay otro modelo. Bueno, y este fue el otro que encontré. Está bien bonito. Bueno, chicas, y por acá me encontré las cajas para almacenar. Y les debía el precio. Tienen un valor de 16,000 pesos. Hay pues varias cajas para almacenar, para hacer manualidades. Miren esta, tiene un valor de 6,000 pesos. Por ejemplo, está esta que es mucho más grande. Mírenla ahí. Dice que tiene separadores desmontables. Esta tiene un valor de 14,000 pesos. Y esta bandeja de almacenaje que ya se la había mostrado en un video anterior. Tiene un valor de 16,000 pesos. Es como una maletica bien bonita. Bueno, chicas, y por acá encontré este molde grande para pizza. Mide 40 centímetros de diámetro y tiene un valor de 14,000 pesos. Es metálico, pero exactamente el material que es no dice. Bueno, chicas, y por acá encontré este cepillo para pelusa. Miren, dicen que elimina la pelusa, el polvo, el pelo de las mascotas y más. Para los trajes, para los muebles. Miren, esta es la forma como se saca. Dice que es doble cara. Tiene un valor de 16,000 pesos. Y nada más ahí en el color azul con blanco. Está bonito. Bueno, chicas, les cuento que acá también encontré el portavelas y adivinen en qué color, dorado. Y me lo llevo. Ahora mismo estoy en el Dollar City del Parque Alegra. Miren qué lindo. Y me lo voy a llevar.
Y miren que por acá hay bastantes lámparas. Les voy a decir que estas lámparas las venden en el Gigante del Hogar y son a 36,000 pesos. No es el mismo modelo, pero bueno, obviamente son más caras. Y miren, acá hay otro modelo. Espérense, este es uno, mírenlo. Y este que está acá es otro. Ay, no, pero espérense ahí. Miren, y este que está acá es otro. ¿Sí ven? Son diferentes. Miren, y acá en el Gigante me encontré el mismo, la misma lámpara del Dollar City, miren, pero es de diferente modelo. La misma extensión de cable. Y esta tiene un valor de 35,000 pesos. También funciona con 3 baterías. O sea que definitivamente el Dollar City todavía sigue vendiendo económico. Lo siento.